Nissan, our ideal is innovation. 5 all-new models over the next 15 months, including a completely reimagined Altima. Welcome to our most innovative year ever. Nissan, innovation for all. Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEM, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, JROperadora.com.mx, Pollos Embarazados. Esto es Frecuencia Informativa Libre y le damos la bienvenida este lunes 10 de septiembre del año 2012. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a las personas que nos siguen a través de nuestro sitio web www.jjrosales.com y también a todas y todos los que están pendientes de nuestro canal de YouTube, Fil Comunicaciones. Gracias también a quienes nos siguen a través de Facebook y a través de Twitter. Va a ser sin duda alguna una semana muy interesante, muy importante para el equipo de Frecuencia Informativa Libre. Ya les estaremos platicando de las novedades y de lo que le tenemos el día de hoy y esta semana. Vamos a iniciar platicándole de algo que se ha olvidado, pero que resulta básico principalmente para la formación en política o administración pública que muchos jóvenes quieren seguir. Fue presentado por el secretario de los jóvenes en el estado de Michoacán, por el maestro Jesús Vázquez Estupiñán, el quinto concurso estatal de oratoria 2012. Está invitando la Secretaría de los Jóvenes, mejor dicho, el gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de los Jóvenes y en coordinación con los ayuntamientos de Morelia. Está dividido en dos categorías: la categoría A para jóvenes de 15 a 21 años de edad y la categoría B para jóvenes de 22 a 29 años de edad. Se está invitando a jóvenes que sean michoacanos de nacimiento o que hayan vivido de manera ininterrumpida en el estado los últimos 6 meses. Los ejes temáticos, es muy importante también saber sobre qué se debe de hablar, es sobre educación pública, oportunidades laborales, participación política de la mujer, la situación ambiental, economía, historia de las democracias, jóvenes michoacanos y participación política, situación actual de los pueblos indígenas, combate a la pobreza, este que se me hace muy interesante, tradiciones y raíces michoacanas y Michoacán a través de la historia. Son los temas que se están proponiendo. Habrá concursos regionales previo a la etapa estatal. Los concursos regionales serán en Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Zamora, Tacámbaro, La Piedad, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Morelia. Estos concursos tendrán premios. Para el primer lugar se está ofreciendo $1,000 en la etapa regional, al segundo lugar $800 y al tercer lugar $500, además de un reconocimiento por su participación. Y los 3 primeros lugares entran a la etapa estatal, que ahí los premios son más jugosos. Para el primer lugar está re bien, $15,000. El segundo lugar se llevará $10,000 y el tercer lugar $5,000. Le digo que son bastante, bastante atractivos los premios. Si ustedes desean más información respecto a este quinto concurso estatal de oratoria 2012 que organiza el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de los Jóvenes, ingrese a la página web www.jovenes.michoacan.gob.mx, www.jovenes.michoacan.gob.mx. Al concluir el evento, Jesús Vázquez Estupiñán, secretario de los jóvenes en la entidad, resaltó la importancia de este tipo de contiendas, que son contiendas de acá, de la cabeza, de las ideas y de la elocuencia. Y tenemos que brindar justamente estos espacios para que nuestros jóvenes desarrollen la habilidad del pensamiento, pero además de la comunicación, de la improvisación,
del abordar diferentes temáticas, como ya se han señalado, que forman parte del esquema social, económico, cultural de nuestro Estado. El joven deberá tener esas herramientas disponibles siempre, en todo momento, para dar a conocer sus modos de pensar, su calidad de expresión, pero sobre todo dar causa a las inquietudes a través del adecuado uso de la palabra. La comunicación en algo tan básico como es la elocuencia al momento de desarrollar una idea, pero esto ya como que en estos tiempos los jóvenes no lo están pelando mucho, principalmente por el asunto de las redes sociales, que son importantísimas, pero que no nos debemos de olvidar de lo básico. De esto también habló Jesús Vázquez. Ojalá que no sean instrumentos que se combatan a sí mismos, o que frenen, más bien dicho, esta capacidad de comunicación que deben tener los jóvenes, porque las redes sociales en ocasiones, pues por su practicidad, establecen códigos diferentes de comunicación, con palabras entrecortadas, con modismos que se utilizan, en fin, y con los límites también que imponen las 140 caracteres del Twitter. Pero no olvidemos que también estas redes pueden sumarse al desarrollo de las habilidades de oratoria, porque se pueden subir también grabaciones, videos y textos un poco más amplios. Yo creo que tendríamos que hacer conciencia de esta realidad, que me parece muy cierta, puede de alguna manera contrarrestar, frenar el desarrollo de la expresión oral directa, la capacidad oratoria, al tener estos instrumentos. Ojalá que pudieran complementarse, y ojalá que podamos potenciar, más bien utilizar las redes sociales para que fueran un dinamizador de estos mensajes, que pudieran incorporarse de manera completa a través de YouTube, a través de los archivos adjuntos que se puedan poner. Sí, es verdad, los mensajes de texto, todas estas cuestiones, de repente nos dan como códigos diferentes. Creo que no debemos tener temores, más bien yo creo que alentar el buen uso de estos recursos, que llegan a ser ya formas muy prácticas, con una gran habilidad de parte de los jóvenes. Pero debe haber equilibrio, debemos... Dinamizador de las ideas, me gusta ese término que usó el maestro Jesús Vázquez Estupiñán, las redes sociales como dinamizadoras de las ideas, que al fin y al cabo, sea en oratoria, o sea mandando un Twitter o participando en algún muro en Facebook, todo nace en donde mismo, acá arriba, en la azotea, a donde debe de subirle agua al tinaco, para que me entienda. Esto es Frecuencia Informativa Libre. Frecuencia Informativa Libre agradece el apoyo de Gobierno del Estado, Gobierno Municipal de Morelia, Congreso del Estado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tribunal Electoral del Estado, Instituto Electoral de Michoacán, COBAEM, Conjunto Habitacional La Hacienda, Grupo de Oro, Autocom, JROperadora.com.mx, Pollos Embarazados.